me llena de satisfacción el poder ser parte de este equipo que está viendo por el bienestar de los colaboradores, pero principalmente por las mujeres, ¿no? En la parte del desarrollo de sus capacidades, de liderazgo, que muchas veces por otras cuestiones externas, pues se queda ahí, ¿no? Y no es visto. Vamos por buen camino, vamos en serio y creo que la empresa lo está tomando muy, muy, muy fuerte. La persona que nos lidera, que es el vicepresidente de Innovación y Desarrollo, que es el químico Diego, está muy inmerso en estos temas, está tomando la batuta con bastante fuerza y, bueno, como parte de su equipo, pues estamos encaminados a que se logre esta parte de la inclusión. Ya comenzamos con el diagnóstico, estamos trabajando en el plan de acción. Por ejemplo, por temas de maternidad, pues tienen que abandonar sus empleos porque no hay permisos para cuando tu hijo se enferma, porque no puedes asistir a un festival, porque no tienes con quién dejar a tu hijo. Sin embargo, pues es importante que con estos temas empiecen a trabajar esa parte de la solidaridad con las mujeres, en este caso mamás, pues para poder tener también ese desarrollo. Entonces me está motivando a impulsarme en la parte personal, a hacer otros proyectos que no me había animado. Estoy emprendiendo un negocio como de consultoría, pero no a nivel de sustentabilidad ni de sistemas de gestión, sino más es como de empoderamiento a la mujer, como pláticas, como cursos online, como todo este tema.